Hola mis panas, aquí Twice y les traigo un nuevo vídeo de Black Light Retribution. Como bien saben, hace poco les subí un gameplay a mi canal, pero realmente era una partida súper casual. Era más que todo un calentamiento, una partida sin ánimos de nada, junto a mis amigos. Pero desde este video en adelante les empiezo a traer una serie de gameplays, por así decirlo, que quiero compartir con ustedes, con motivo a que Black Light Retribution por fin obtuvo su actualización, la que tanto hemos deseado durante mucho tiempo. Y es que sí, durante mucho tiempo se había hablado de que Black Light Retribution iba a obtener una actualización en la que se traerían nuevas armas, nuevos sistemas de recall, nuevos sonidos de las mismas armas, nuevos cascos, nuevos mapas, en fin, un nuevo Blacklight, por así decirlo. Y es que este Blacklight se estuvo probando en la plataforma de PS4 mucho antes de la de PC, pero pues como yo no tengo un PS4, entonces pues sencillamente no había podido probarla, pero sí había visto algunos gameplay de las armas y más o menos de las cosas que había incluido con respecto a los sonidos y así. Pero bueno, en fin, aquí les vengo a traer lo que es un gameplay con cada una de las armas, incluyendo las tres armas nuevas, creo que son tres armas nuevas: la Tactical Assault Rifle, la Tactical Combat Rifle y la del Compound Bow, que es sencillamente pues un arco. Y la verdad es que se ve demasiado pro el arco, pero es bastante difícil de usarlo, aunque bueno, es cuestión de práctica. Ya pronto les traeré un gameplay de cada una de esas armas para que la vayan probando. Pero quiero primeramente traerles, como les dije, gameplay de cada una de las armas para que así se pueda apreciar el recoil de cada una, si es que se le puede llamar recoil a cualquier tipo de cadencia de disparo que tienen las armas hoy día, porque después de esta actualización el recoil se lo pasaron por las nalgas, ya que dejó de existir. De hecho, cualquier retriever, cualquier receiver de Black Light Retribution tiene el mismo movimiento. Lo único que cambia, por así decirle, es el rango, el daño y la cadencia, pero el recoil realmente ya no existe. Antes no es que era el recoil, o sea, antes no es que era el recoil más difícil de todos los juegos FPS del mundo, no. Era un recoil realmente normal. Había una que otra arma que sí poseía recoil un poco complejo, por así decirlo. Como ejemplo, el Heavy Assault Rifle. Yo no acostumbraba a usar mucho esa arma, pero es porque sí poseía un recoil de maña, por así decirlo. Pero hoy día ningún arma posee recoil. Entonces sencillamente lo que quiero es traerles un gameplay con cada una de las armas para que sientan, o sea, para que escuchen el nuevo sonido de disparo de cada una de ellas, para que se aprecie el pequeño recoil, si es que se llega a apreciar, y para que vean más o menos lo que es el rango y el daño de cada una de ellas. Voy a tratar de jugar con las armas en estándar, y no es porque, o sea, no es por nada del otro mundo, sino porque sencillamente ustedes saben que yo no acostumbro a jugar con armas personalizadas como tal. Yo a todas mis armas solo le cambio lo que es la mira y si acaso el cargador y ya. O sea, el cargador sencillamente para que me dé más movimiento, pero no es así como para que me dé más balas ni nada de eso, sino sencillamente de movimiento. Y bueno, la mira, porque la estándar es bien caca, pero eso es todo lo que yo acostumbro a usar en mis builds. A veces les coloco silenciador. Voy a tratar de probar las armas sin silenciador y con silenciador para que se note un poco la diferencia de sonido a la nueva. Esto que acaban de ver ahorita es un Tactical Hardsuit. Como bien saben, antes existía nada más un solo Hardsuit, y bueno, ahora incluyeron a otro más, que es este Tactical, que de verdad que es una monstruosidad super OP. O sea, la mierda corre como un pedazo de demonio, y encima aguanta dos bazucazos.
y el antiguo hardship, que es el normal que todos conocemos, que antes aguantaba con 2 bazucas se moría, ahora aguanta 3 bazucas. Entonces ya no basta con pegarle toda la munición de una bazuca completa. Aparte de eso, hay muchas cosas que quiero ir hablándoles poco a poco con estos gameplay, para familiarizarlos con lo que es esta nueva actualización. Aparte de ser tactical, las balas elementales también agarraron mucho poder, en especial las balas tóxicas. En este gameplay no tengo equipado la resistencia tóxica, pero en futuros gameplays sí ya las tendré equipadas. Y es porque sencillamente como que te obligan a ponerte la resistencia elemental, ya que a diferencia del fuego que, o sea, te hiere en... O sea, sobre tiempo, la tóxica no, la tóxica te hiere sobre tiempo, te hace daño directo y encima después te queda lo que es como los rastros de veneno, y esos rastros de veneno se te quitan como por 5 minutos y mientras lo tengas pues no te puedes curar. O sea, sencillamente a las balas tóxicas hay que hacerle un nerfeo pero increíble. Y bueno, bueno, aquí estamos como más que todo en Trench. Este mapa ya ustedes lo conocen. Agregaron 2 mapas nuevos, mapas que les estaré mostrando en futuros gameplay de mientras vaya jugando con las otras armas. Y bueno, aparte de eso, removieron Offshore, que era el mapa este como una estación petrolífica. Y bueno, nada. Como les venía diciendo, la verdad que hay muchas cosas que cambiaron de este Blacklight 2.0, por así decirlo, y la verdad que hay muchas cosas que me gustan como muchas que no. Lo que me gusta es que, bueno, el Blacklight volvió a agarrar un poco más de vida, por así decirlo, y lo que no es que, bueno, pues no hay recoil y hay un montón de bugs y glitches por todos lados, pero bueno, supongo que con tal que lo vayan parcheando poco a poco y vayan solucionando los problemas, pues bastaría. Aunque si se demoran tanto como se demoraron para subir este update 2.0 de Blacklight, bueno, es muy posible que vayamos a estar un buen tiempo con estos bugs y toda esta mierda. Pero bueno, en fin, les dejaré la conversación para otro próximo gameplay. Espero les haya gustado, espero hayan disfrutado el nuevo poder de las SMG, de la Submachine Gun. Y bueno, nada, estén pendientes para el próximo gameplay que les estaré trayendo. No estoy seguro cuál otra arma les venga a traer, pero como les dije, les voy a traer una por una. Así que bueno, nada, espero les haya gustado, comenten, denle like, suscríbanse, porque no me molestaría, tengo una boca que alimentar, no mentira, no se creen. Y bueno, nada, chiquitines, nos vemos hasta la próxima, bye bye.